Bella, ¿cómo estás? Llevo desde ahorita mirándote, analizándote. Sientes lo mismo que yo. Ya tu amiga me contó y me dijo que cuando nos vimos todo tu mundo cambió. Si es de las cábalas, jueguele al 750. Es el número de este programa de Simplemente Corrientes mientras transitamos el segundo fin de semana del mes de enero del 2014 y lo estamos presentando desde la Plaza Libertad. El anuario de Simplemente Corrientes está a pleno durante todo este mes de enero. Objetivos: revivir notas, emocionarse con algunas y disfrutar de lo mejor del año 2013 aquí en el canal local de Cablevisión y en los distintos lugares del interior de la provincia que se ve Simplemente Corrientes. La primera nota ubica a la teleaudiencia en el Teatro Oficial Juan de Vera, que el año pasado cumplió jóvenes 100 años, y los espectáculos que se trajeron, que se pusieron sobre el escenario, de primerísimo nivel. Bailarines del Teatro Colón allí estuvieron. Así es, muy bien, muy, muy emocionado tener al Colón en casa, ¿no? Bueno, esto es un logro de las autoridades que han aceptado, y en especial creo que la parte de conexiones la hizo Carlitos Lescano. Así que un agradecimiento especial. Y bueno, por supuesto que nuestras autoridades que permitieron que sea un espectáculo de primer nivel internacional, como son las cosas que hace el Teatro Colón. ¿El tipo de espectáculo que a vos además te gusta, el ballet? Claro, a mí me gusta porque yo fui bailarín, pero acá se hace todos los espectáculos. La gente cree que solamente se hace ballet y ópera. No, ópera se hace también, gracias a Dios, ¿no? Ahora esperamos que Dios nos permita traer el Barbero de Sevilla con Armando Noguera, que es un correntino que va a cantar como los dioses. Está trabajando con este señor Plácido Domingo. Pero además el Colón ya se comprometió a traer Don Quijote. Yo creo que, no sé cómo va a ser el asunto todavía. El ballet completo, no pequeñas partituras como están bailando ahora. Así que mi sueño es que vengan las grandes compañías como en la época de los rusos y que hagamos espectáculos completos, ¿no? El público además respondió a la convocatoria, dos jornadas a lleno total. Totalmente lleno. Y desgraciadamente no pudimos complacer a todos, así que se puso unas pantallas gigantes allí en la explanada del teatro para que el que no podía ver adentro lo vea afuera, aunque el tiempo no ayuda mucho, ¿no? Porque no es una noche cálida correntina. ¿Sí? ¿Saldo que deja para ustedes? Yo creo que la gente que vio cómo está en este momento el teatro, cómo está enriquecido y devuelto al decoro que tenía, como yo soñé cuando recién me inicié, que hubo que trabajar mucho, ¿no? Son 41 años que yo estoy dando vuelta por acá. Más todo antes, porque yo era bailarín, así que de los años 53 daba vuelta, y mucho antes veníamos con mi padre a ver las zarzuelas, las operetas y todas las cosas que este teatro generaba, con mi hermana, que siempre nos acompañó. Gracias por la invitación, gracias por cobijarnos siempre. No, muchísimas gracias a vos, Rosana, muy, muy especialmente, porque vos todo el tiempo me has apoyado en lo personal, sabiendo que nosotros necesitamos poner aunque sea un clavito, y vos pedías ese, convocabas, nos hacías nota, y bueno, no todos los locutores o todas las personas que presentan en televisión tienen la paciencia que vos me has tenido, porque a veces protesto también, ¿no? Así que vos, muchísimas gracias.